Muy buenos días, niños, ¿cómo están? Hoy es 30 de abril, Día del Niño. Muy bien, como en la clase anterior, vamos a cantar ¿Quién es mi robot? Así que pónganse de pie todos, pónganse de pie. Si está su mamá a su lado, díganle que se ponga de pie. Si está su hermanito de lado, que también, para que haga como nosotros. Si tienen hermanitos chiquitos, enséñenle ustedes, ¿sale? Vamos a cantar todos, vamos, todos nos ponemos de pie, ahí va. La cuenta de tres. Una, dos, tres. ¿Quién es mi robot? Yo soy tu robot. Muy inteligente, con ojos de vidrio que miran a la gente. Prenden y apagan sus luces de colores. Mueve los brazos en todas direcciones. Yo soy tu robot. Muy inteligente, con ojos de vidrio que miran a la gente. Prenden y apagan sus luces de colores. Mueven los brazos en todas direcciones. Muy inteligente, con ojos de vidrio que miran a la gente. Prenden y apagan sus luces de colores. Mueven los brazos en todas direcciones. Que miran a la gente, prenden y apagan sus luces de colores. Mueven los brazos en todas direcciones. Miran a la gente, prenden y apagan sus luces de colores. Mueven los brazos en todas direcciones. Prenden y apagan sus luces de colores. Mueven los brazos en todas direcciones. Bien, muy bien, bravo. Se acabó el robot. Muy bien, vamos ahora a continuar con nuestra clase. Sí, ahora le dicen a sus hermanitos que se vayan a sentar. Vamos a sacar nuestro guía, por favor, todos. Nuestro guía, vamos a ver la clase de matemáticas. Repito, hoy es jueves 30 de abril y vamos a tener nuestra clase de matemáticas. El título es Procedimientos y resultados conocidos. Muy bien, es una clase muy sencilla y facilita. Y como ustedes ya saben sumar, pues no se nos va a complicar, ¿de acuerdo? Muy bien, para resolver alguna operación, se puede recurrir a las estrategias estudiadas antes, como la descomposición de números. ¿Se acuerdan que vimos nosotros las clases anteriores? Muy bien. Ahora vamos a hacer la actividad número 1. Rodea la operación y su resultado del mismo color. Hay dos cantidades aquí. Vamos a ver. Dice 4 más 4. ¿Cuánto será 4 más 4? La respuesta es 8, 13 o 9. ¿Cuánto será 4 más 4? Contamos. 1, 2, 3, 4. Ya llamamos 4, ¿eh? 5, 6, 7 y 8. 8 es la respuesta. Muy bien. Ustedes van a colocar, van a encerrar la respuesta número 8. Hay tres cantidades ahí. 8, 13 y 9. Solo van a encerrar la respuesta correcta de la suma de 4 más 4, el cual es 8. Muy bien. La siguiente, 7 menos 3. 7, 1, 2, 3. Y después nos dice 11 menos 8.
¿Cuál de esas dos respuestas será? A un costado tiene 10 menos 8. Si yo tengo 10 y le quito 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Cuánto me queda? 2. En la siguiente, ustedes van a encerrar del mismo color, así sea azul o rojo, el número 2 y la operación que es 10 menos 8. Vuelvo a repetir la actividad número 2. La operación que está 10 menos 8 y su respuesta es 2, van a encerrarla en un circulito. 10 menos 8 y su respuesta número 2. Muy bien. La segunda actividad, 20 más 10. 20 más 10. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nos da 30. Así que 20 más 10, ustedes encierren ahí. 20 más 10 es igual a 30. Busquen ahí, hay tres respuestas. 31, 30 y 55. Ustedes van a encerrar en un círculo donde dice 30. ¿Correcto? Muy bien, nos vamos a la siguiente. Hay dos cantidades, 25 menos 12 y 25 menos 5. Ustedes van a encerrar en un círculo donde dice 25 menos 5. ¿Cuál es la respuesta si yo tengo 25 manzanas o donas? Porque dulces no, ¿eh? Muchos dulces no. 25 y me como 5. ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto me queda? A ver, piensen. Tengo 25 y me como 5. O tengo 25 platanitos y le doy 5 platanitos a los monitos. ¿Cuántos me quedan? Hay tres respuestas. Respuesta 1, 20 o 30. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál? 20. La respuesta es 20. Muy bien. Siguiente y última. 20 menos 20. Si yo tengo 20, ¿qué sería? Cacahuatitos. Cacahuates. 20 cacahuates o 20 fresas. Ay, qué ricas las fresas, ¿verdad? Y me como las 20 fresas. ¿Cuánto me queda? Estoy comiendo mis 20 fresas. ¿Cuánto me queda? Cero. Nada. Hay tres respuestas. 0, 13 y 30. Así que la respuesta es 0. Muy bien. Se encierra en un círculo. Muy bien. Número 2. Rodea según el código de color. Parejas de números que sumados formen 20. Van a buscar parejas de números que al sumarlos les den 20. ¿Cuál sería? A ver. Ah, ya encontré una por aquí. 12 más 8. Ustedes van a ir buscando y lo van a ir encerrando de ese color que nos proporciona el libro. La siguiente actividad dice parejas de números que sumando formen 40. Números, dos números que al sumarlo me da 40. ¿Cuál sería? Una de ellas puede ser 20 más 20, 40. 30 más 10, 40 también. Eso está muy bien. Y ustedes van a continuar haciendo la número 2. Nos vamos a la número 3. Dice, relaciona las operaciones con las que se obtenga el mismo resultado. Muy bien. Quiere decir que 10 más 5, ¿cuánto me da? 15. 10 más 5 me da 15. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Más 5, 11, 12, 13, 14, 15. Ustedes van a buscar del costado una operación que le dé la misma cantidad. Y en la número 4 dice, escribe los números que faltan para completar las operaciones. Un número, por ejemplo, 8. ¿Cuánto le falta 8 para llegar a 16? La otra, 3. ¿Cuánto le falta 3 para llegar a 10? Es muy fácil y ya lo hemos hecho. Así que sé que van a sacar 10 en esa tarea. Muy bien. Y van a resolver, muy bien, sí, van a resolver la página 294, la actividad 1 y 2, y la página 295, página 3, actividad 3 y 4, que es esta actividad. Esa es la tarea, ustedes van a terminar de resolverla. Esa es la tarea. De la página 94 es la 1 y la 2, y de la página 95 de su guía, la actividad 3 y 4. Es lo que estábamos haciendo, así que esa es la tarea. Así que me convierto ahora en robot y soy un robot. Así que nos vemos mañana. Hasta luego.